Con el permiso del pueblo de México, con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Durante la época neoliberal que estamos transformando con la conducción de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y con el apoyo del pueblo, se pretendió durante décadas acabar con todo lo público. Durante esos sexenios tan inmorales, se procuró, por lo tanto, acabar también con el IMSS y de manera particular con su infraestructura médica para darle paso al mercado y así se tuvieran que comprar a particulares los servicios de salud, los culturales y los de recreación que esta noble institución tiene la obligación de otorgar. Durante esos sexenios inmorales se dejó una huella lacerante para las y los trabajadores de nuestro país que está costando mucho trabajo revertir, porque esa estrategia neoliberal sustentada en la disminución o falta de inversión en infraestructura y en contratación de personal en las instituciones de seguridad social y de salud trajo como consecuencia largos tiempos de espera para que las personas derechohabientes pudieran ser recibidas por un especialista o para ser atendidas de acuerdo a sus necesidades en salud debido a la insuficiencia de quirófanos, laboratorios o camas de hospitalización. Para ayudar en los grandes esfuerzos que está realizando el gobierno de la Cuarta Transformación y de manera particular el IMSS para revertir esta situación, es que estoy presentando este proyecto de decreto que reforma el artículo 253 de la Ley del Seguro Social, cuyo propósito es contar con las condiciones legales para que el IMSS pueda ampliar su patrimonio mediante la posibilidad de recibir bienes inmuebles que considere adecuados, incluyendo terrenos, precisamente para ampliar su infraestructura médica y en general aquella que requiera para cumplir con su finalidad social. Este proyecto de decreto, por lo tanto, permite que el IMSS tenga la opción de recibir bienes inmuebles para ser tomados como pago de adeudos o de obligaciones presentes por parte de entidades federativas, gobiernos municipales y organismos públicos descentralizados. Es importante mencionar que este proyecto de decreto establece de manera expresa que esos bienes inmuebles en materia de pago no podrán aceptarse por parte del instituto como pago de las cuotas correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, garantizando con ello que las cuotas patronales destinadas al fondo de pensiones sean cubiertas en tiempo y forma, tal como lo señala actualmente la Ley del Seguro Social. Debo señalar que este dictamen fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Seguridad Social y refleja la vocación que hoy tenemos para avanzar en el derecho humano al acceso universal a la seguridad social. Finalmente, esperamos que con este proyecto de decreto podamos ayudar para que el pueblo veracruzano cuente con un nuevo hospital en la región de Xalapa, ya que el IMSS podría recibir como pago de obligaciones presentes un terreno por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, que cuenta con las condiciones necesarias para la construcción de ese hospital tan necesario. También ayudará para que otras entidades federativas resuelvan la necesidad de hospitales al poder pagarle al IMSS cuando así sea procedente a través de terrenos disponibles y adecuados. Desde el Grupo Parlamentario de Morena estamos transformando lo público y la relación que debe existir entre los diferentes ámbitos de gobierno para avanzar en los derechos del pueblo. El IMSS es y seguirá siendo
la columna vertebral de la seguridad social de nuestra patria, con la concurrencia de estados y municipios. Es cuanto, presidenta.